Continuamos en nuestro diario 35 aquí por ZN Sonda Noticias y es el bloque dedicado al yoga. Ya está Andrea Kosowski con nosotros y hoy trae compañía. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Eh, sí, hoy traigo compañía porque hoy vamos a trabajar un yoga que se llama yoga en duplas. Ah, bien. Hoy traigo a mi hija Marisol. Ah, bien, bien. La presentamos. Bueno, esto es una, una práctica habitual, hacerlo en dupla, o es, digamos, algo que tiene que ver como otras, eh, otras facetas, otras ramas del yoga que ya hemos estado repasando anteriormente. Exactamente, es otro estilo, otra forma de dar clases. Uh -huh. eh, bueno. Hoy por hoy, eh, con esta situación, este, obviamente que no podemos todavía trabajar así porque tenemos que estar en contacto, pero sí la gente que está en casa puede ponerlo en práctica con alguien, con algún integrante de la casa, eh, y el que está solo no pasa nada, uh -huh. ningún problema. Se, se acerca a una silla, que tenga a mano una silla, y se sostiene de la silla y va ejecutando las posturas, o si no hace las posturas que ya vamos conociendo a medida que vamos en cada uno de los de las clases que vamos mostrando y si no se pueden ejecutar así solo sin, sin compañía pero Bien. siempre esto de trabajar con el otro es, es como de alguna forma mmm, aprender a que siempre necesitamos del otro siempre necesitamos el sostenernos en el otro sí claro. no importa la edad no importa la altura nada sí importa esto de, de interactuar con el otro de esa mirada que te busca la sonrisa. De hecho, la idea es conectarse con el otro mirándose, uh -huh. sí, todo el tiempo. Y, y si vemos que la otra persona, el otro compañero, está así como con una cara triste y demás, enseguida hacemos algo, alguna postura de cara, como para que nuestro compañero, nuestro sostén, nuestra compañía, este, disfrute. Sobre Bien. todo en la clase de yoga en dupla, lo que tiene eh, la idea es que toda la clase es siempre con, un, con el mismo compañero y la idea es buscar básicamente un bienestar, un bienestar en la persona, que se sienta feliz, alegre y es una clase totalmente divertida y diferente. Buenísimo, Andrea. Bueno, vamos, vamos, a, vamos a empezar. Vamos a empezar. Así es. Vamos a empezar, pero nos vamos a enfrentar, nos vamos a mirar siempre sí. forma... Es una de las formas más importantes de conectarse con el otro, empezar mirándonos. Surge siempre que nos sonreímos, porque esto de mirarnos a los ojos a veces es difícil. Los que están solos no se hagan problema, miren a la cámara y nos observan. Simplemente nos observamos, miramos el brillo de los ojos. Miramos el contorno del rostro. Muy bien. Muy lento nos vamos a ir incorporando de forma suave y ya comenzamos con el contacto con nuestro compañero. Nos vamos a tomar de la mano. Muy bien. En esta oportunidad vamos a juntar el borde externo con el borde externo. Vamos a abrir la pierna que queda por afuera. Y lo que vamos a hacer es abrir ese pie que está de la pierna de afuera. Lo que vamos a hacer es flexionar esa rodilla. Todo el tiempo nos vamos a mirar con nuestro compañero, compañera. Y el brazo que quedó por afuera se va a extender sobre la línea del hombro. La palma va a mirar hacia adelante. Muy bien. Vamos a inhalar y exhalando, vamos a estirarnos, nos vamos a estirarnos, vamos a estirar. Sin soltarnos, confiando en el compañero. Y vamos a cerrar esa mano que queda fuera en un puño. Y vamos a llevar la mirada hacia ese puño. Me estiro y me alargo. Confío en que mi compañero no me va a soltar. Sostenemos. Inhalando y exhalando. Relajo la postura de esa mano. El brazo que está extendido baja suave hacia la pierna y lento y de forma suave incorporo, extiendo la rodilla que quedó Adela hacia afuera y el pie se viene hacia adelante. Lento tenemos que trabajar siempre hacia el otro lado, entonces ningún problema. Cruzamos, volvemos a buscar los bordes externos de los pies, separamos nuestras piernas, el pie de, de afuera se va a abrir. <coughs> Muy bien, miramos al compañero, flexiono la rodilla de afuera, miro al compañero, me estiro y me alargo, confío en que no me va a soltar, <laughs> extiendo el brazo que quedó hacia afuera y en esta oportunidad separo bien los dedos de esa mano, los separo y miro esa mano. Llevo tensión a esos dedos de la mano, sostenemos. Inhalando y exhalando. Relajamos esos dedos de la mano, flexiono el brazo que está hacia afuera extendido, cierro la pierna que abrí y comenzamos lento a juntar talones, dedos, talones y dedos. Voy a mirar enfrente a mi compañero y voy a cruzar mis brazos. No importa cómo los voy a cruzar, me voy a sostener bien. Quizás un poquito más atrás. Ahí. Vamos a extender el tronco hacia atrás, abriendo el pecho. En esta postura que vamos a ejecutar ahora vamos a marcar laterales. Vamos a flexionar nuestras rodillas y vamos a confiar en que podemos bajar a la siguiente postura, siempre mirando al compañero. Sostenemos ahí, extiendo bien los brazos. Sostenemos ahí el cruce. Sostenemos. Inhalamos y al exhalar vamos a un lateral como si fuera un espejo, mi compañero. Sostenemos y acá podemos hacer una cara, la cara de sorpresa. Volvemos al centro, sostenemos ahí y vamos a ir hacia el otro lateral sostenemos volvemos lento y de forma suave al centro y lo que vamos a hacer es comenzar a llevar presión a la planta de los pies para empezar a subir eso muy bien aflojamos nuestros brazos, volvemos a seguir de frente de frente con el compañero y ahora vamos a llevar nuestro pie derecho izquierdo perdón un paso adelante apoyándolo bien talón, Metatarso. El pie de atrás lo voy a cerrar y voy a tratar de abrirlo un poco más y voy a flexionar mi pierna izquierda. Muy bien. Vamos a tomar el antebrazo del brazo izquierdo, ¿no es cierto? Nos vamos a hacer lío. Sostenemos ahí, acariciamos todo el antebrazo izquierdo del compañero y lo que vamos a hacer es... Llevar nuestra mano derecha al hombro derecho y voy a girar el tronco en una suave torsión hacia atrás y voy a abrir mi pecho y como que el codo quiere irse hacia el glúteo o hacia la pierna de atrás. Es una torsión en lateral. Sostenemos ahí. Relajamos y soltamos, volvemos lento, esa mano que está en el hombro pasa por abajo, agarro el antebrazo del compañero y antes de soltarme, lo que voy a hacer es traer suave el pie de atrás, abro el talón de atrás, traigo la pierna de atrás y cambiamos un paso adelante con el pie derecho y llevo la otra pierna atrás lejos, me sostengo bien, cierro el talón de atrás. Ah, y está, suelto mi brazo izquierdo y en esta oportunidad lo voy a llevar el dorso de la mano atrás a la zona lumbar y voy a ejecutar lo mismo. Empujo, flexiono bien la rodilla que está delante, abro mi pecho y dejo caer mi oreja hacia el hombro del brazo que está atrás. Sostenemos ahí, inhalando y exhalando. Volvemos lento y suave, soltamos el brazo que está atrás, nos volvemos a tomar de los antebrazos. Inhalamos, abrimos el talón de atrás, exhalando traigo. Muy bien, soltamos ahí y ahora nos ponemos espalda con espalda. Vamos a separar nuestras piernas, nos vamos a tomar de las manos. Vamos a dejar los dedos de los pies bien hacia adelante, los talones hacia atrás. Tomamos aire y exhalando el mentón se va al pecho y el tronco empieza a bajar de forma suave. Y, oh sorpresa, hacemos la cara de sorpresa. Soltamos la cara de sorpresa y llevamos nuestras manos por dentro de las piernas. Me sostengo del compañero. Y hacemos una cara de alegría. Nos conectamos con esa emoción, la emoción de la alegría. Bien, vamos a soltar de forma suave nuestros brazos, pero nos volvemos a tomar por fuera. Vamos a semiflexionar las rodillas y comenzamos a subir. Lo último que va a subir es nuestra cabeza. Y volvemos a enfrentarnos. Muy bien, nos enfrentamos. Y ahora queremos usar una postura. Vamos a ver si nos sale. ¿No es cierto? Siempre pasa eso, que por ahí cuando lo querés ejecutar no te sale. Si no sale no importa, igual nos divertimos. Vamos a hacer una postura de equilibrio y al mismo tiempo vamos a armar en lo posible un corazón. Vamos a ver si sale. Los pies ahora no se juntan, sino que se alejan. No sé si ahí veremos. Vamos a hacer lo siguiente. Retrocedemos el pie que quedó adentro. Apoyamos talón del pie que quedó adentro, metatarso, separo bien los dedos del pie y pellizco el piso. Trasladamos todo el peso ahí hacia esa pierna. Tensiono con mucha fuerza. Muy bien. Este brazo donde está por dentro intenta como bajar y como encontrar las cabezas. Vamos a ver si se puede. Porque vamos a ir a la postura del árbol. Vamos a ir buscando acercar la pierna que quedó atrás. Vamos a apoyar sobre la pierna de base. Vamos a extender suave el brazo que quedó hacia afuera. Vamos a llevar los dedos de esa mano hacia adentro. Si pierdo el equilibrio no importa, no pasa nada. Juntamos ahí y flexionamos nuestros codos y bajamos este brazo para formar el corazón. Bueno, estaría saliendo. Y ponemos, obviamente, una cara de alegría. Nos conectamos con esa emoción. Ayudamos a nuestro compañero si pierde el equilibrio a sostenerlo, que se sienta sostenido, contenido. Soltamos ese corazón, aflojando esos brazos. Y ahora aflojamos nuestra pierna. Si cae la pierna no pasa nada. Volvemos porque siempre trabajamos hacia los dos lados. Vamos a ver, vamos entonces, la pierna que quedó, la que va a quedar hacia adentro, talón, adelanto, metatarso, pellizco con los dedos del pie, me subo a esa pierna llevando toda la tensión. Tensiono la pierna, no el rostro. Acuérdense que ese brazo que quedó adentro tira hacia abajo en el momento de armar el corazón. Traigo la pierna de atrás apoyando bien sobre la pierna de base. Extiendo suave el brazo que quedó hacia afuera. Los dedos de esa mano miran hacia abajo y intentamos flexionar y abrir nuestro pecho. Eso siempre hay un lado que cuesta más, no importa. Ustedes sonrían, sonrían y sale. Muy bien, aflojamos, soltamos de forma suave y aflojamos esa pierna. Muy bien, despacio nos vamos a sentar cruzando nuestras piernas. Vamos a cruzarnos, pero vamos a intentar acercar todo lo que más podemos nuestras rodillas. Ahí, volvemos a mirar a nuestro compañero. Y nuestro dorso de la mano derecha se va atrás, a la zona lumbar, a la parte posterior de la espalda. Cuidado con el. Vamos con la mano izquierda a tomar esa mano que quedó atrás. Miramos a nuestro compañero con una sonrisa y con cara de sorpresa me voy hacia atrás. Mantengo la cara, ¿eh? vuelo lento y suave, suelto los brazos, relajamos de esa torsión que hemos hecho, ahora vamos con el dorso de la mano izquierda atrás y vamos a buscar esa mano que quedó atrás del compañero. Vamos, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer cara de sorpresa y cara de alegría mientras voy hacia atrás. Mantengo esa cara que se achina en esos ojos. sonrío. Vamos a volver lento y de forma muy suave. Vamos a aflojar, vamos a alejarnos y vamos a volver a flexionar nuestras piernas, como al inicio, cuando empezamos. Y miren qué vamos a hacer. Vamos a juntar la yema de los dedos bien juntas. El todo el dorso de la mano va a ir a apoyarse atrás, por detrás. Nuestro tronco va a bajar y vamos a imaginar que esas manos son un capullo. Juntamos esos dorsos de las manos, subimos de forma suave el tronco, acercando... Nuestras muñecas ahí al centro del pecho, y de repente vamos a armar una hermosa flor. Sostenemos esa flor en el centro del pecho, miramos a nuestro compañero, le sonreímos, y juntamos la yema de los dedos, y vamos a armar otra postura que se llama diamante, y vamos a juntar nuestras manos al centro del pecho. Miramos a nuestro compañero y dejamos caer nuestro tronco mirando a nuestro compañero. Volvemos a incorporar el tronco. Relajamos nuestra mirada y soltamos nuestros brazos. Muy bien. Sí, sí, sí. Así es buenísimo andrea bueno muy linda la clase para repasarla para hacerla por allí también con, con los chicos en casa porque es muy digo fácil y dinámica sí 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 exacto la idea es eso es divertirse y si no sale no importa volvemos a intentarlo o hacemos hasta lo que podemos y también está bueno cuando uno trabaja en yoga eh, en este estilo de esta forma de dar clase es siempre eh, no mostrar lo que yo puedo hacer sino adaptarme a las dificultades del otro, ¿sí? Bien. Que no importa si el otro no es flexible, no importa, se puede hacer igual y se puede, eh, digamos, equilibrar esa flexibilidad, ¿sí? Uh -huh. sí Eso está eh, bueno. Se logra como una empatía, ¿no? Como Exacto. una relación con el otro, allí una, una comunión, un, un trabajo en conjunto, ¿no? Qué bueno para, para practicarlo y para ir trabajando esos aspectos que sobre, por ahí a veces no pasan. Sobre ¿no? todo está bueno eh, trabajarlo. Eh, con, con aquellos compañeros o aquellas personas que nos cuesta relacionarnos. Y es mejor, porque obviamente cuando trabajas con alguien que te llevas bien, es mucho más fácil. Sí. Pero cuando tenés que conectarte con el otro, que decís, oh, me toco con este, no importa. Está bueno porque ahí van a descubrir algo muy lindo. Buenísimo, Andrea. Bueno, muchísimas gracias. Las esperamos la semana que viene con otras propuestas, ¿no? Vamos, Así es. Siempre. Vamos a ver qué surge. Bueno, muchas gracias, Andrea, que tengas un lindo fin de semana. Gracias, Marisol, también por la compañía. Y nosotros cerramos nuestro espacio dedicado al yoga, hacemos una pausa y enseguida seguimos en Diario 35.